faltan procesos biológicos o están mal parametrizados para distintas partes de distintos tipos de bosques. Incerteza en los parámetros de estos modelos, de algunos procesos, ¿cierto? Y también cuando uno mira hacia el periodo histórico, incerteza en los datos climáticos que utiliza para correr estos modelos, para forzarlo. Entonces yo acá argumento de que uno de estos problemas con la estructura de los modelos es que la biomasa, el crecimiento de biomasa depende directamente de fotosíntesis. Y eso se llama substring growth paradigm, es decir, si el árbol fotosintetiza 10 gramos de carbono por día, esos 10 gramos de carbono se van a biomasa.